Artemis Cables y el Basarén per esa banda de res como tenen. A ver, Melitón, ¿me recibes? Vale, vais en directo en tu canal. Controlando ese tema de aquí. La que salga a ver quién, a ver cómo va, si incrementa el nivel dentro del camping. Mira, la apago yo, porque si no nos quedaremos sin batería, ya verás. Mira. El Consorci Provincial de Bombers de Castelló hem fet balanç de lo que ha sigut la borrasca Glòria des del dia de neu d'este mes, no? I han sigut sobre 350 els serveis que hem realitzat des del nostre consorci, dels quals han sigut 120 sobre nevades, un 125 sobre fenòmens costers, un 60 de vents i un 50 de salvaments de persones. Però per lo menos no hem tingut que lamentar cap víctima ni greu ni mortal en el que és la nostra província. Des del Consorci Provincial hem tingut el 100% de la maquinària nostra treballant en la zona d'interior i en les costes. Efectivament, la maquinària que hem treballat en l'interior ha sigut 18 llevaneus que tenim en el Consorci, més els 8 saleros que han estat treballant pràcticament tots els dies. Primer per la neu i després per les plaques de gel que se van detectar en algunes zones, sobretot a Hongria. Per altra banda, en la zona costera han posat també maquinària pesada treballant per a netejar de les platges. Concretament han sigut 5 maquinàries i a banda les 50 bombes que en l'actualitat encara estan treballant per a poder aixecar tota la via que hi ha encara acumulada. També en la zona interior tenim maquinària pesada, ja una vegada acabat els treballs de lo que és neteja de carreteres, per a poder accedir a les masies on viu gent i també en aquelles explotacions ganaderes que necessiten entrar a donar-los menjar i fer el servei que correspon. Sí que és d'agrair tot aquest personal humà que tenim en el consorci. Jo voldria agrair personalment a aquestes 200 persones que han estat treballant dia a dia per a que tota la gent tornem a la normalitat el abans possible. Començant per els bombers professionals, els bombers voluntaris, els bombers forestals,
así como la Protección Civil, que está coordinando sobre todo el tema de carreteras, y los operadores que tienen en el CPC, ¿no?, que han estado también coordinando todos los servicios que entran en día a día, ¿no? Agradecer también a los cossos de seguridad y emergencias que han venido desde fuera, como va ser la UME, que va a venir a tirarnos una maneta, y agradecer también pues, a las administraciones como la Generalitat Valenciana o Emergencias, pues, que también han estado así damunt de nosotros, donamos suporte en cada momento. También volia agrair al presidente de la Diputación, que se ha preocupado desde el principio por toda la borrasca, y así com els alcaldes y alcaldesses, pues, que también está siempre damunt de nosotros, colaborando en lo que nosotros les hem demanat, ¿no? La verdad que bueno, es muy de agradecer, pero también ya una buen día creo que también la comunicación es importante, ¿no? Y también pensé que por parte del nuestro consorcio, desde el PMA, que está instalado en Morella, se han ido continuamente donant información a través de las redes sociales, pero el nuestro gran equipo que tenemos de comunicación, y también es muy de agradecer a esas dos personas.